Es lamentable que siga habiendo empresas que se escudan en los coyotes para meter frijol al esquema de comercialización, algo que siempre se le ha señalado acerca sin que haya hecho algo por evitarlo. Así lo señaló el exdiputado Fernando Barragán Gutiérrez. Una sola empresa es la que ha dado a conocer su precio, su apoyo, que es de 12 pesos más el incentivo de 1.50, y eso es de valorarse porque realmente lo que está saliendo ahorita pues quiere decir que se está yendo por la vía del coyotaje. O sea, que otras empresas se escudan a través del coyotaje para poder meter frijol a un esquema, que es lo que siempre nosotros hemos venido criticándole acerca, que no abre las puertas a tiempo y que no da a conocer el modo de operación a tiempo para que los productores de frijol, que son los meramente importantes dentro de un esquema de comercialización, estén enterados de cómo es el esquema realmente en este año 2016.